Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Hay un debate en el madridismo en torno a Karim Benzema. Y no es para menos porque lo que llevamos de temporada, el jugador se ha perdido varios partidos y a pesar de llevar goles, ha dado un bajón con respecto a la temporada pasada. Eso no quita de que Benzema, por supuesto, pues ha aparecido en partidos importantes, como por ejemplo en el Camp Nou, marcó un hat-trick hace poco, y también frente al Liverpool, ¿no? Benzema ha aparecido pues en partidos importantes porque, a pesar de que no está en su mejor momento, siempre puede aparecer en momentos clave. Pero hay un run-run enorme, puesto que en el último partido, quizás en el partido más importante de lo que llevamos de año, en todo el año, que es frente al Manchester City, Benzema desapareció. Es más, todos estamos de acuerdo en que lo que falló del Madrid en ese partido fue que Benzema no estaba. Si Benzema llega a estar un poco, ya no digo ni que esté igual, pero si llega a estar a la mitad de lo que estuvo la temporada pasada, estoy seguro de que ese partido lo hubiéramos ganado perfectamente. Pero como falló Benzema, pues bueno, pues al final el empate. Pero es ese debate, ¿no? Ese debate de que ¿qué pasa con Benzema? ¿Qué va a suceder con Benzema? Que hasta Guti, anoche en el chiringuito, cuando hablaron del futuro del Real Madrid, de si se va a fichar a Mbappé o no, incluso él, a pesar de su cariño a Benzema, deja claro de que Benzema no está en un buen momento de forma. José, Mbappé, ahora... Hombre, yo ya no hablo tanto como por Vinicius y sí a lo mejor por Karim, por quitarle peso de partidos a Karim, que creo que no está en su mejor momento. ¿Lo pondrías en lugar de Benzema? Sí, obviamente, Mbappé. Obviamente, ahora mismo sí. Sí, ahora mismo sí, yo jugaría con... Ya lo está haciendo ahora un poco, ¿no? En París, ya está haciendo... Sí, con sí, Kylian, con Vinicius y con Rodrigo, arriba. Sí. Está mal. Ahora es una situación. Siempre respetando a Karim, obviamente, porque es que Karim es Karim. O sea, y hay muchos partidos y obviamente, seguramente el más perjudicado de todo esto sería Rodrigo ahora mismo. El más perjudicado sería Rodrigo porque Vinicius es intocable y Benzema en los grandes partidos para Ancelotti va a ser intocable porque él ya lo ha dicho. Y no solo lo ha dicho con Benzema, lo ha dicho con Modric y con Kroos. Si Modric y Kroos están bien, para los partidos importantes van a jugar conmigo. O sea, sí. Lo que quiere decir es que para Ancelotti, si Kroos, Modric o Benzema están bien, siempre van a jugar. Pero claro, la cosa es, si Benzema no está bien, ¿qué sucede aquí? Porque lo que faltó el otro día frente al City fue de hecho que Benzema no estuvo. Ojo, yo creo que esto hay que mirarlo también por otro lado, porque veo ahora muchas críticas a Benzema. Y también digo, al igual que no apareció Benzema, tampoco apareció Haaland. Es cierto que es diferente, pero yo creo que el hecho de que ahora se quiera tirar por tierra a Benzema, no creo que estemos haciendo un favor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Benzema puede aparecer en cualquier momento y callarnos la boca. Si juega un mal partido, por supuesto que se dice que ya tiene una edad. Es evidente que Benzema ya tiene una edad y hay que mirar en el futuro. Pero lo que tenemos ahora a nivel de presente, pienso que tenemos que animar a Benzema para el partido que se viene. ¿Por qué? Porque lo quiero ver yo desde otra perspectiva, que yo creo que también puede ser algo positivo que le venga a Benzema de cara a ese partido. Porque lo que tiene que hacer Benzema es canalizar todas las críticas que le está lloviendo ahora, incluso por parte del madridismo, es coger esas críticas y convertirlas en una motivación para dar de sí todo lo que pueda en el campo del Manchester City. Porque al final siempre se puede hacer el efecto contrario. El hecho de que ahora Benzema sea muy criticado porque ha bajado su rendimiento y en el partido más importante no ha aparecido, tiene que canalizar eso e intentar superarse de nuevo, aunque ya lo haya demostrado todo en el fútbol, y callarnos la boca. Quiero de verdad que Benzema me calle la boca en ese partido.
Porque cuando vi el partido del otro día, me cabreé mucho con Benzema, porque es lo que faltó. Vinicius estuvo bien, Camavinga estuvo muy bien, hasta Dani Carvajal, que en muchos partidos ha estado mal, se dejó el alma en ese partido. Y puedo seguir así con muchos jugadores. En cambio, Benzema no estuvo. Por eso, muchos madridistas están muy enfadados, ¿no? Pero pienso de verdad que es el momento en que Benzema tenga que reivindicarse y darlo todo en el partido que se viene el miércoles. Porque es una final prácticamente. Es un partido donde nos lo jugamos el todo o nada. Y pienso que ahí Benzema tiene que mentalizarse de que para ese partido tiene que dejarse la piel y dar su mejor versión, o por lo menos dejarse el alma. Porque es el partido más importante del año, sin ninguna duda. Y ojalá, de verdad, que veamos al Karim que estamos acostumbrados de que aparece siempre en los momentos que tiene que aparecer. En los momentos decisivos. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. ¿Pensáis que Benzema tapará bocas en el partido frente al City? ¿O si de lo contrario pensáis que no, que Benzema ya ha bajado su rendimiento y que no aparecerá? Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y, por supuesto, gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.